un indicador de que puede haber más lana para Cuauhtémoc o de que no hay mucha lana para gastar? Yo creo que me inclino por lo segundo, de que no hay mucho dinero ahorita actualmente en la economía, no solo local, sino nacional. Y pues esto lo hemos venido arrastrando desde el año pasado con la pandemia. Y este año, a pesar de que los negocios se han ido recuperando, todavía pues esto es una muestra de que todavía no estamos, la economía todavía no estaba recuperada al 100%. Estaba revisando las estadísticas, por ejemplo, del Buen Fin de los años pasados, ha tenido crecimiento cada año el Buen Fin. Este año, si lográramos mantener lo que se vendió el año pasado a nivel nacional, sería bueno. Sin embargo, también lo veo difícil, porque el año pasado se extendió el Buen Fin 2 semanas, ahora se redujo a relativamente una semana nada más, sería la mitad del tiempo. Hasta ahorita llevamos aproximadamente más o menos el mismo número de negocios que los años pasados, alrededor de 200 negocios. Profeco, que es la instancia adecuada para esto, tiene por ahí en alguna de sus notas y páginas una estadística de comparación de precios para prevenir este abuso en cuestión de los los sobreprecios que pudieran darse para luego hacer descuentos. Pero déjenme les cuento rápido. Yo he visto más este tema. Yo no he visto mucho es en los negocios locales. Yo he visto más este tema en las cadenas presentes aquí en Cuauhtémoc, que son de fuera.